com bé ha dit el George. I bueno, venia a presentar-vos una visió, una manera de veure les coses o una manera d'entendre. No? És un plantejament bastant teòric, però crec que prou interessant. Aleshores, bueno, us convido a acompanyar-me a aquest viatge o a aquesta forma de pensar o de veure. Aleshores, bueno, m'ha presentat ell com a bartender i també com a empresari, cosa que em porta a tenir una vocació de formació contínua. ¿Sí? ¿En castellano? Ah, vale, sí, no hay problema. Perdón. Es que la tierra me tira. Vuelvo a empezar. Buenos días, aquí tenemos a los Rolling Stones. Bueno, el caso, te lo resumo rápido, ¿eh? Tengo vocación empresarial y también como bartender y tengo bastantes aficiones o me gusta buscar siempre sentido a las cosas, por decirlo así. Entre las cosas que, bueno, que me planteo, siempre busco algo que sea creativo para mí y algo que me lleve a una parte de aprendizaje. Como parte teórica, lo que primero me planteé o lo primero que pensé fue en hacer una formación de gestión. Estuve haciendo un curso, un máster, en el que tuve un profesor de innovación que me transmitió una idea que consideré que era buena o muy acertada, que era: para innovar, lo primero que tienes que hacer es olvidar tu oficio, reaprender lo que estás haciendo desde otro punto de vista. Me quedé con esa idea de, bueno, para aprender tu oficio, olvida tu oficio. Y con esta idea en la cabeza, entre otras cosas, otras aficiones que tengo, maneras de ver que tengo, me gusta hacer meditación, me fui a hacer un retiro meditativo, 3 semanas sin hablar con nadie. Cuando haces meditación hay 2 ejercicios que haces, uno es estar sentado con la mente en blanco, haces tiradas de 20 minutos y luego haces otro ejercicio que es un ejercicio práctico, es decir, haces algo con conciencia plena. Entonces tienes diferentes ejercicios que son mecánicos, que son, pues, puede ser barrer, puede ser, pues, preparar el desayuno, pero con conciencia plena. Y me encontré con algo que realmente captó mi atención, que es el Ikebana. Perdón. Me encontré con alguien que había hecho una regla floral de este tipo, ¿vale? Y me quedé prendado del concepto de equilibrio y de los puntos, ¿no? Que entre ellos se movían, no sé. Me quedé con esta idea en la cabeza, ¿no? Entonces me empecé a plantear si el Ikebana podía ser un punto para innovar, para aprender algo, para buscar, pues, lo mismo desde otro recorrido. Como pensé que, bueno, digo, quizás sea una buena idea, quizás no, quizás me estoy metiendo en camisa de 11 varas, busqué si la influencia asiática o japonesa había llegado hasta aquí, cómo había llegado, y me encontré con, bueno, Japón, y me encontré con Van Gogh. En 1850 atracó un barco en un puerto X de Japón y, entre otras cosas, bueno, ofreció mantener un acuerdo entre ellos, ¿no? Un acuerdo comercial. Le regalaron, gracias a Dios o gracias a mi afición, un 400 litros de whisky y les invitaron a formar parte de la Exposición Universal de 1867, y fue donde Japón se abrió al mundo. Entre las cosas que llevaron los japoneses, llevaron su arte. Y llevaron su arte en unas pequeñas láminas, ¿vale? Que, para explicarlo muy rápido, era la forma de fotocopiar, que eran láminas que, a partir de moldes, cada molde es un color, cogían el papel, iban imprimiendo este papel para hacer unas fotocopias, unas láminas que eran muy fáciles de reproducir y muy baratas. Estas láminas llegaron a Van Gogh, que pasó a ser un gran coleccionista, lo cual hizo que su pintura pasara del postimpresionismo al modernismo. El modernismo es lo que tenemos en Barcelona, por ejemplo, en la Casa Gaudí. ¿Qué busca el modernismo? El modernismo busca reinterpretar la naturaleza en sus formas. Por eso, cuando nosotros vamos a según qué formas o según qué figuras, ¿vale?, nos encontramos con mucho arreglo floral, nos pasamos con este tipo de detalles, puedo decirlo así. Para poner un ejemplo más claro, si, bueno, los romanos para el Renacimiento fueron la gran inspiración, los japoneses para el modernismo tuvieron el mismo caso. Siguiendo con esta idea, seguí también investigando y nos encontramos con, por ejemplo, el cine. La película de la izquierda, evidentemente, creo que nadie habla de japonés, es Los 7 samuráis de Akira Kurosawa, y la derecha es Los 7 magníficos. Volvemos otra vez a un momento en el que ha habido una influencia japonesa sobre la manera de hacer de Occidente. Aún más, si nosotros nos planteamos, por ejemplo, un espacio japonés, un espacio zen, es un espacio vacío donde hay algo en medio. Si nosotros pensamos en una película de vaqueros, lo que pasa en un duelo es exactamente eso. Tienes un espacio vacío donde 2 personas se significan uno a cada lado. Bueno, me pareció que
quizás buscar en esa dirección una buena idea. Y luego llegué a Bruce Lee y Chuck Norris y dije, si Chuck Norris no se equivoca, yo tampoco. Y continué con esta idea. ¿Qué es el Ikebana? El Ikebana es arte floral, es lo que tenéis a la derecha de todo. ¿Y qué es el arte? El arte, si lo simplificamos al máximo, es una capacidad técnica y un instinto creativo. Y lo junta. Entonces dije, bueno, si paso en este punto, la coquería quizás es exactamente lo mismo, ¿no? Capacidad técnica y creatividad. Bueno, continúo. ¿Y cuál es el inicio de Ikebana? ¿Y cuál es el punto número uno para mí? ¿O cuál es el epicentro del Ikebana? La flor. El sentido único, el número uno. ¿Vale? Entonces me empecé a plantear qué significa uno, qué significa la unidad y cómo trabajar con esta unidad. Bueno, pasamos a... Yo llegué a una exposición de Ikebana y Ikenobo en noviembre pasado, y el primer Ikebana que te encuentras es este. Luego os enseñaré alguno más. Y entonces lo primero que me planteé aquí es pensar, o yo os lo planteo, ¿este espacio está lleno o está vacío? ¿Quién considera que está lleno? Que levante la mano. ¿Quién considera que está vacío? Vale, ninguno. Está lleno de vacío. Habéis ganado todos. Alcas, ¿qué conseguimos con esto? Cuando tú tienes un espacio vacío y pones algo en medio, un solo elemento se magnifica. ¿Vale? Entonces pasa a tener una enorme importancia. Entonces aquí tienes qué significa el valor de uno, ¿no? Entonces, siguiendo teorizando, también si te planteas los ordenadores, funcionan por código binario, o uno o la ausencia de uno. Con lo cual ya tenía un primer elemento donde empezar a trabajar. Y bueno, visto esto, si nosotros pasamos a los cuatro elementos naturales, que son tierra, fuego, aire y agua, y cambiamos el aire por agua, y cambiamos la flor por whisky, llegamos al Mitsugari. Entonces, ¿qué conseguimos con el Mitsugari? Cuando nosotros trabajamos con el Mitsugari, que es el cóctel por excelencia japonés, lo que hacemos es exactamente el mismo ejercicio. Como nosotros bajamos a la bandeja del etanol, rompemos esta barrera al bajar el volumen alcohólico a menos de 20% de volumen alcohólico, ¿qué pasa? Que el whisky pasa a tener una máxima expresión, pasa a tener mucha más expresión y pasa a ser algo más cercano a un vino que no realmente a el whisky. Los que somos bebedores de whisky nos gusta esta percepción, un poco a veces agresiva, pero nos gusta esta sensación. Pero si nosotros aplicamos este ejercicio del espacio, igual que hace un cocinero con un plato, coge un plato enorme en una cocina gastronómica, nos pone algo en medio y cuando comemos esto nos parece algo magnífico. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, llegaremos al mismo punto. Llegaremos a magnificar el producto del que estamos hablando. De la misma forma, los japoneses utilizan esto como un vino para comer y para degustar este whisky, para aprovechar el perfume, para aprovechar la esencia de este whisky, ¿sí? Yo me he saltado a la mercedonia japonesa. Yo cuando pedí el Mitsugari en Japón, me encontré con un señor japonés que dedicó bastante más tiempo a lo que he hecho yo. Lo interesante es enfriar mucho el vaso, bajar mucho la temperatura y mantener una proporción de 1 a 3. Primer ejercicio, bueno, primera idea, y dije, bueno, pues puché sí, ¿no? Empecé a probar, empecé a investigar sobre este tema. Hay muchas recetas de Mitsugari, os invito a que las busquéis por internet, con distintos aromas. A partir del whisky vosotros podéis trabajar con un twist, podéis trabajar con, a veces con esencias de flor. Y luego pasé a, bueno, si el uno significa algo, ¿cómo pasar este uno, ¿vale?, a una magnificencia, ¿no? ¿Cómo conseguir que este uno pase a ser mayúsculo? ¿Y cómo entenderlo así? Siguiente significado de uno. Yamazaki 18. Nadie puede hablar más de este whisky. Entonces, este es el Perfect Circle de Yamazaki 18. Lo fácil es pensar que yo soy el más listo de la clase,
¿vale? Que traía un árbol y que, bueno, muy bien. ¿Cómo funciona esto? ¿O por qué yo me atrevo a deciros que esto es un perfect serve? ¿Qué estoy buscando? Que hagáis una reflexión. ¿Cómo funciona un whisky? ¿O cómo se crea un whisky? Mejor que cómo funciona. Es un espirituoso que se deja en una barrica, ¿vale? Y esta barrica empieza a transmitir propiedades, ¿vale? De la madera, ¿vale? El aguardiente. Busco el paralelismo entre la madera y el aguardiente en este caso. Luego hay una cosa mucho más importante. Yo hace poco fui a, bueno, hace a principios del mes pasado, fue unas ponencias que se hablaba sobre vino y sobre neurociencia y cómo afectaban las cosas según las veíamos. Si yo os hago sentar delante de este bonsai y os hago ver el whisky, os hago reflexionar, ¿vale? Pues la percepción va a cambiar inmediatamente. Y luego lo que estoy buscando también es una concepción de tiempo. ¿Qué significa 18 años para nosotros? ¿Qué significa tener 0 años y tener 18? ¿Cuántos de nosotros ha pasado que con 15 años o con 16 años no podíamos hacer nada, no podíamos salir, no podías beber alcohol, tenías que estar ahora en casa? ¿Qué pasó con todo este paso del tiempo? Pues que igual un señor japonés, ¿vale? Puso un producto, una barrica, y se preocupó por él cada día, viendo qué pasaba y qué pasaba con el tiempo y qué pasaba con ese producto. ¿Qué busco yo? Que haga esa misma reflexión. ¿Qué significa uno? ¿Qué significa 18? ¿Y qué significa el paso del tiempo? ¿Vale? De la misma forma, cuando vosotros estáis viendo el bonsai y entráis dentro de ese círculo, ¿vale? Esto os va a afectar. Volvemos a lo mismo, la neurociencia. Hicimos una cata con 3 vinos, eran 2 vinos rosados y 1 blanco. Y tuvimos que apuntar qué es lo que opinábamos, ¿vale? O cuál es la percepción que teníamos. Curiosamente, al final nos dijeron que uno de los rosados era un vino blanco tintado. Nadie de nosotros, o al menos yo, por lo menos, yo no tuve la capacidad de tener esta abstracción, ¿vale? Y dominar el producto. De la misma forma nos pasaban, nos hicieron otros juegos, ¿no? Que es ponernos música y preguntarnos si nos gustaba el vino blanco, el vino tinto o qué nos evocaba. Tú tienes 3 ejes con los que trabajas, trabajas con 3 dimensiones. Tienes primero sobre el tiesto, tú tienes shim, en el que tiene que ser ancho y alto y el tsuwawa, que es el tiesto. Entonces puede ser una proporción de 1,5 o de 3. La segunda proporción es shin, que estos partes hay shoe, perdón, que estos partes de shin. Y luego tienes tai, que es unas terceras partes de shoe. Si nosotros pasamos esto a receta de coctelería, ¿qué tenemos? Muy fácil, una margarita. Yo cojo y digo, vale, esto es tequila, esto es triple seco y esto es lima. O puedo poneros también un whisky sour, con lo cual ya tenía puntos de confluencia donde poder investigar o seguir trabajando. Entonces, yendo más allá, dije, vale, pues si yo tengo shim, soe y tai, y yo empiezo a trabajar de forma decorativa estos ejes, ¿qué es lo que tengo? Un penicillin. Tengo el mismo producto, es lo que hacemos muchas veces nosotros como cocteleros. Tienes una base de blend, tienes un single, un islay, para compensar, tienes una miel que trajo el limón, tienes con el jengibre, con lo cual dije, ostras, Roger, pues, putse sí, ¿no? Quizás sí este sea el destino, quizás sea el camino. Y empecé a buscar cosas que, bueno, un poco me sugestionaran o que motivaran, o buscando la creatividad, pues como si fuera, bueno, Van Gogh no, pero buscando mi instinto más creativo. La tierra es bizcocho de chocolate, la flor es pensamiento. Cuando tú te acercas al para beber, ¿vale? Al vaso o al tiesto, ¿qué busco? Que te acerques a la menta y que esta menta también acabe de cerrar el circuito, ¿sí? Decidí dedicarle un cóctel y dediqué este cóctel a 2 hechos de Japón que a mí me llamaron especialmente la atención. Uno es la ceremonia del té, ¿vale? Estamos hablando de naturaleza, estamos hablando del tiempo. ¿Qué nos encontramos aquí, por ejemplo? Aquí en Valencia, cada 21 de marzo empiezan las fallas. El 21 de marzo empiezan las fallas porque es el día que empieza la primavera, ¿vale? Es nuestra manera de celebrar de una forma local la llegada de la primavera. ¿Cómo lo hacen los japoneses? Pues esperan a que el cerezo florezca, porque eso significa que ha llegado la primavera. ¿Llega un día exacto? No. Buscan observar lo que pasa en la naturaleza, buscan observar cómo funciona el tiempo y el día que llega realmente la primavera lo celebran. Por eso existe la fiesta del cerezo en flor. Por otro lado, utilicé un producto de Yoichi, Nika from the Barrel, porque bueno, a mí me gusta, como me gusta un poco aprender por mí mismo y buscar mis verdades, por decirlo así,
decidí coger y, bueno, irme a Sapporo, al norte de la isla, al norte de Japón. Fui en noviembre, a finales de noviembre, desde la ciudad principal, donde se habían hecho los Juegos Olímpicos, una ciudad importante dentro del país. Tardé 2 horas y media en un tren donde tuve que hacer 2 transbordos, donde tuve que pasar montañas con nieve, donde tuve que ir a un sitio que era agreste, donde nevaba, llovía, hacía un frío. Digo, ostras, aquí aún no ha llegado el invierno aún. ¿Y a quién se le ocurre venir aquí a montar una destilería? ¿Sabes? Al señor Taketsuru, ¿cómo se le ocurre venir aquí? En 1934 a irse al norte de Japón a montar ese espacio, ¿no? A buscar su verdad, a buscar su trabajo, ¿vale? A crear un whisky, a buscar las condiciones naturales perfectas para generar un whisky, ¿no? Para crear algo que fuera suyo y algo que fuera auténtico. Entonces, buscando estos dos vértices, creé esta receta. Porque hay que respetar el tiempo, ¿vale? Hay que respetar el tiempo a que pasen las cosas, el tiempo de aprender y el tiempo de conocer qué es lo que estás haciendo. Entonces, ha sido una forma de también mostrar una metáfora de un dicho japonés, que es con el que para mí resume todo el aprendizaje, todo este recorrido, que es: se necesitan 1000 días para saber si te gusta algo y 10.000 días para conocerlo. Lo cual significa que la forma que tenemos, quizás aquí, quizás tendríamos que plantearnos, ¿no? Si debemos no querer correr tanto y al leer algo ya pensar que lo sabemos. Por ejemplo, cuando tú aprendes ikebana, no existe un espacio teórico. Tú aprendes según vas viendo. Es un oficio, igual que nuestro, igual que el oficio de bartender. Yo aprendo mucho más, por ejemplo, viendo estos caballeros, que luego hablarán con ustedes, ¿vale? Los mis Rolling Stones. Verlos trabajar y ver cómo trabajan muchas veces y observando y aprendiendo cómo hacen las cosas, que no muchas veces leyéndome un libro. Yo puedo leerme la receta del Negroni, pero si me lo hace Paco Bretao, lo disfruto mucho más. De la misma forma, si compruebo cualquier otra cosa, vale, está bien, pero lo he entendido, me he tomado el tiempo para entenderlo, me he tomado el tiempo para disfrutarlo. Entonces, un poco sería esta mi reflexión. Quizás debemos bajar nuestro ritmo, entender lo que estamos haciendo, asimilarlo, ¿vale? Saber qué es lo que está pasando, saber qué es un whisky envejecido, ¿vale? Saber cómo funciona una mezcla, saber qué percepciones tenemos en cada producto, ¿vale? Y aprender de todo ello. Y una vez lo integremos, entonces sí que podremos crear. Entonces sí que estará, quizás tenemos un punto donde esa creatividad llevará quizás un poco más allá. Y bueno, daros las gracias sobre todo, ¿vale? Y luego mostraros, medio rápido, distintos ikebanas que he vivido en Japón, ni por asomo. Igual de aquí 10.000 días me acercaré a hacer algo así, ¿no? Hacer algo con esta estructura, volvemos a lo mismo. Mi forma es mucho más tierna, ahora por ahora, es mucho más sencilla, pero aquí veis realmente trabajos extraordinarios. ¿Tienes 10 minutitos para explicarnos todos los días? Si queréis, bueno, podéis ir buscando los 3 vértices y cómo se trabaja. A mí, estos 2 son formidables. Son bastante particulares porque piden que tú realmente conectes con la naturaleza. Es decir, piden que tú salgas a pasear y escojas una rama, escojas la que tú crees más apropiada, ¿vale? Te regales ese paseo y luego cuando llegues hagas el ikebana y crees esta estructura, ¿vale? Estos serían quizás mis favoritos o los que, bueno, al punto donde me gustaría llegar algún día o al menos acercarme. ¿Sí? Creo que el ejercicio es, claro, evidentemente es enseñar, es que la gente aprenda a cómo está trabajando, ¿no? A que menos es más. Luego hay un tema que es muy curioso, que es que, por ejemplo, la palabra minimalismo no existe en Japón. No hay ninguna palabra que signifique minimalismo. Para ellos está súper integrado. De hacer este recorrido al revés y hacer esta marcha atrás, haurem de fer feina. Y haurem de, tenemos que saber explicar qué es lo que hay delante. Hay mucho que agradecer a la Ginebra. La Ginebra ha acercado al consumidor y ha hecho escuchar al consumidor y nos ha dejado hablar. Vale, pues sigamos ese recorrido quizás. No sé, yo creo que venda, bueno, no adoctrinar, pero sí que ofrecer, enseñar y compartir. ¿Sí?